Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí, donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. De última hora, en donde dan a conocer que Daniel Urquiza, el estilista famoso, el hombre que daba extensiones a las famosas como Lorena Herrera, Maribel Guardia y otras tantas, encontraron su cuerpo colgado en su departamento de Polanco. Lamentablemente, este hombre hoy fue hallado así, se desconoce cuál haya sido el motivo de su deceso, pero es muy, muy triste enterarnos, incluso los compañeros de TV Notas lo hicieron público también, y por ese motivo, pues nosotros estuvimos investigando antes de entrar al aire, y por ese motivo, pues es muy triste poderle a usted compartir estas tristes noticias, y valga mi redundancia, pero es momento de apoyar a nosotros y a la gente de nuestra familia por el tema de la salud mental. Fíjense, de hecho, se está comentando que Daniel Urquiza, en su propio canal de YouTube, él había hecho una confesión que había tenido este problema de depresión, que él no se sentía bien. Yo les comentaba al inicio del programa que Daniel Urquiza ya lo veíamos muy transformado del rostro, ya una operación, otra, se estiraba, se ponía que el Botox, que esto, y además él ya estaba como a la defensiva, contrataba a una famosa y podemos ver que era bien perrucho, ¿no? Ahí está, a ver, yo le dije a Rebeca de Alba, a ver, casi casi les decía unas palabrotas horribles de que yo te estoy pagando y tú tienes que hacer lo que yo te digo. Está bien si él pagaba. Pero yo me asesoré por un médico, porque estoy haciendo, próximamente usted va a ver la entrevista con un cirujano plástico, para saber qué pasa con estas personas que van transformando sus rostros, sus cuerpos, por liposucciones, porque se ponen las mamas, se ponen pompas, se deforman la cara. Y este médico me dice que muchos de los famosos tienen problemas de depresión, de ansiedad, y los detona en su físico. ¿Cómo? Pues sí, en el físico. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacen de verdad exageraciones, tratamientos de lipoescultura, porque ya llega un límite y ellas o ellos, porque también los hombres, fíjense, yo no sabía que tan vanidosos habían salido, que también a los hombres les injertan pecho. Sí, a algunos hombres les inyectan para que se les hagan las pompas. No, pues sabes que la pompa no me gustó, la quiero más levantada. Hay también implantes de pompas para los hombres. Ah, pero que si la pierna la quieren torneada como de superhéroe, pues también les van poniendo en las piernas, en los brazos, los músculos. Yo le dije al doctor, oiga, o sea, eso quiere decir que cuando igual ves a un hombre que está así fortachón, que tú lo tocas y dices, oye, qué fuerte. Hay veces que se inyectan cosas que hacen que se acelere el músculo y se crezca. Y si no crece, van a cirugía y se las ponen. Daniel Urquiza ya estaba muy cirugiado también de la cara. Desconozco cuál haya sido el tema por el cual tomó esta lamentable decisión. Pero sí, hoy se está tomando en cuenta. Fíjense, en este momento me está llegando más información sobre Daniel Urquiza. Gracias a todo mi equipo de trabajo, que son unos emprendedores y muy fregones porque están todo el tiempo trabajando aquí conmigo. Mire, que también tuvo cáncer Daniel Urquiza. Sí, tuvo cáncer. De hecho, se refugió mucho en la santería. Fíjense, ese es otro tema. Era un hombre que, con todo lo que también había pasado, imagínense, hoy 19 de octubre, que estamos hablando del cáncer y que muchas batallas se han perdido por este lamentable y asqueroso cáncer que le ha quitado la vida a hombres y mujeres. Daniel Urquiza tuvo cáncer, fíjense nada más.
Otra cosa también importante que aquí mi equipo de redacción me lo está enviando es que los papás, ojo, los papás de Daniel Urquiza no aceptaban su sexualidad, o sea, no aceptaban que él fuera gay. Y eso también es lamentable. Entonces, por un lado, tus papás no te aceptan. Por otro lado, vences una enfermedad terrible como el cáncer. Estás súper sensible. Cada día que pasaba, a los médicos le decían, oye, es que, fíjense, aquí todavía les voy a compartir más datos. Me dicen mi equipo de redacción que ya me está llegando un video porque él se quiso matar varias veces, quitar la vida, y no nada más porque tenía problemas por lo de los papás o por la enfermedad, no. Daniel Urquiza sufría de depresión, una depresión que quizás eso haya sido tan lamentable. Miren, aquí se los voy a mostrar el video, que por eso haya tomado esa decisión. Aquí tengo el video, vamos a compartirlo con el público, donde él comenta esto. Pongan atención. Hace un año y medio yo tuve una depresión muy fuerte. Intenté 4 veces quitarme la vida. Yo estaba viviendo una depresión desde hace muchos años. O sea, me sentía como que a veces pues deprimido porque pues de repente como que en el ámbito sentimental no me ha ido muy bien. El tema de que mis papás pues no me acepten tan bien, ese es otro factor. Un poquito pues la muerte de mi papá. ¡Wow! Vean nada más lo que una persona esconde también en tu interior, en tu alma, en tu espíritu, cargar con esto de que no eres aceptado, en que él 4 veces quiso suicidarse. ¡Wow! Esto es muy triste, muy lamentable. Fíjense nada más cuando una persona como él, que ya tiene este tema tan repetido, tan con el dolor que tenía que enfrentarlo 1, 2, 3 veces, y dijo la primera no, bueno, la segunda, bueno, la tercera no, la cuarta, en esta, Dios no quiera, haya pensado no hay quinto malo. Imagínense nada más, un hombre que la verdad sí era muy trabajador, vamos a reconocerle, porque todo el tiempo estaba creando, él mismo dijo, yo voy a crear mi propio espacio en la televisión. No es porque le quisieran decir, oye, tú eres el rey de las extensiones, vas a venir al programa. No, Daniel Urquiza lo que hizo fue comprar los espacios en televisión. Sí, no crea que las famosas decían, ay, yo quiero ponerme tus extensiones, mira, qué padre se ve, qué chula me veo. No, Daniel Urquiza lo que hacía era comprar en Televisa, en TV Azteca, porque era como el único que estaba en una televisora y otra. Era como el hombre que podía haber roto estos temas en donde el veto y todo lo que se decía y presumía, pues era irreal, ¿no? Miren, en agosto del 2015, la primera vez en donde él comenta que se había internado. ¡Wow! Vamos a ver este video donde Daniel Urquiza lo comparte. Y lo comenta de esta manera, hoy en paz descanse, y para todos los que se están conectando en este momento en Multimedia 7, estamos recordando a Daniel Urquiza, quien fue encontrado muerto en su departamento en Polanco, y lo encontraron colgado, válgame Dios. Vamos a escuchar lo que él mismo lo compartía, él mismo lo daba a conocer. Y esta es parte de la entrevista que él pudo compartir. Vamos a escuchar. En agosto de 2015 fue la primera vez que me internaron en el hospital por un tema de depresión. 2015, fíjense, 5 años después, qué grave, qué fuerte.
2015 fue internado por un tema de depresión. Y hoy 2020, hoy 19, nos estamos enterando que esa depresión lo encapsuló a tal grado que decide quitarse la vida. Era muy joven. La verdad es que yo creo que ni 50 años tenía. Y también era un hombre que todo el tiempo estaba viendo de qué manera iba a romper estos, pues estos vetos de las televisoras, que les digo, si te contrata Televisa, ya no eres de Azteca, si estás en Azteca. Entonces, como él fue el primero por comprar tiempo aire en presentarse en una televisora y otra, él tenía el poder adquisitivo para contratar a las famosas, por eso se destacó en echar las perradas. Así como, a ver, chulita, si yo te contraté, a mí no vas a venirme a decir qué es lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Y vaya que ha echado y echó muchas perradas de las famosas. De que, si yo te estoy pagando, chula, porque luego le decían, oye, ir rápido, porque me tengo que ir. ¿Te tienes que ir? Si yo te pagué para que tú estés aquí. Así se las gastaba y les decía. Entonces, la verdad es que jamás pasó por mi mente, de verdad, ahorita que íbamos a entrar a la transmisión del programa, ver cómo un hombre, pues, había perdido la vida y de esta forma. Pero ahorita que la redacción de Multimedia 7 están trabajando y están viendo cómo va fluyendo la información, me están mandando estos videos y estamos transmitiendo en vivo, y así es un programa en vivo. Tengo aquí programados varios temas de los cuales hoy hablar, pero es importante que usted se entere de esto que de última hora nos estamos enterando. Miren, la verdad es que todo, fama, tenía fama, era el más reconocido, éxito, claro, porque ganaba muy bien. Las extensiones de cabello no son baratas, son caras. Aquí él cuenta, en este video que les vamos a mostrar, él habla de que con todo y fama y con todo y todo le cayó la depresión y era un cuento de nunca acabar para él porque tenía que enfrentarlo, ¿no? ¿Cómo lo enfrentaba Daniel Urquiza? Vamos a escucharlo. Se me juntaron tantas cosas, tanto trabajo, tanta fama, tanto dinero. Un día mandé a uno de mis escoltas a comprar, no me acuerdo si 4 o 5 cajas de la dosis más alta, y me las tomé todas. Se automedicaban y nosotros, pues, nuestra intención era que él estuviera bien. Intentábamos a veces hasta esconderle el medicamento, cosas así, pues la verdad no lo lográbamos. Vean nada más el equipo de trabajo detrás de él, lo que pasa con la fama, con el dinero, con el poder. Eso es lo que les estoy narrando ahora, que podíamos ver a un hombre crecido, engreído, prepotente también, muchas veces. Él mismo lo acepta, que con la fama, fortuna, como con dinero, podía pagar a todas. Ahí vimos en el video a Cintia Urías, o sea, él así se acomodaba y él paseaba por las televisoras más poderosas de este país, por Televisa. No que decía, a ver, Galilea, a mí Galilea no me va a decir qué decir y qué no. Galilea, Andrea Legarreta son las conductoras, yo estoy pagando el espacio. Y así se llenaba la boca de decirlo. Por eso todas tenían hasta miedo. Miedo porque decían, oye, recuerdo que había una famosa que incluso no quería comentar más allá de la cuenta, porque se la pasaba muy bien, tomaba medicamentos para dormir, era un hombre que no la pasaba a gusto, era un hombre que todo el tiempo quería llamar la atención. ¿Por qué? Porque se sentía solo. Ahora lo que vemos, ¿no? Miren, vamos a ver otro fragmento de lo que compartió en ese entonces Daniel Urquiza sobre este tema. Escuchemos. De Las Vegas, de vacaciones, fue en enero del 2016, estaba todos los días en Hoy, acababa de
estar en novelas, programas todos los días. Atendía 35, 40 clientas por día, era la locura. Y de repente como que me desorbité, o sea, como que no sabía qué hacer. Y lo que quería era como desaparecerme, ¿sabes? Yo me acuerdo que iba a su casa y a veces no lo podíamos ni ver. Solamente llegábamos, platicábamos un poco y él, sedado por las medicinas, tenía que quedarse reposando, quedarse dormido. Y eran días y días en los que estaba de esta forma. Solo iba a trabajar, regresaba, dormía y no podíamos hacer más. Ahí está. Justo estamos hablando de su participación en el programa hoy. ¿Vieron? ¿Cuántas clientas tenía? No, bueno, es que yo quiero, chulo, mis extensiones, el cabello más largo. Y las extensiones, insisto, no son baratas. Si son de cabello natural, cuestan más. Y Daniel Urquiza, entre fama, dinero, él sedado, como dicen sus empleados, sedado, perdía la noción. Por eso les digo que ni todo el dinero, ni todo el poder, ni toda la fama y todo el glamour puede, no pudo levantar su autoestima, cayó en depresión. Hoy lamentamos el deceso de Daniel Urquiza. Hoy estamos haciendo una recapitulación de esta historia que él contó en su momento. Desde 2015 fue su primer ingreso por el tema de depresión. Hoy, 19 de octubre de 2020, nos enteramos que muere, porque él se provocó un suicidio. Triste, lamentable. En paz descanse Daniel Urquiza. Un fuerte abrazo a su familia, a sus amigos, que no le están pasando nada bien. Cuando tenemos a un familiar que ya está muy viejito y sabemos que la ley de vida va a fallecer, como cualquiera de nosotros, por un accidente, por un tema, por una enfermedad. Pero el enterarte que una persona decide apagarse la luz con su propia voluntad, esto sí es de alarma, sí es para llamar la atención. Fíjense nada más. Me dice, no podía darse el lujo porque su familia sacaba adelante. Este es un tema muy importante. Él no podía darse lujo de cualquier cosa porque tenía que sacar a su familia adelante. Exacto. Hasta que un día se inyectó calmantes, cayó en un ataque cardíaco. Fíjense nada más a lo que llegó Daniel Urquiza. Todo lo que se autorrecetaba. Por eso es súper importante no autorrecetarnos. Hay que ir con un especialista, con un doctor, con un médico. Y esto lo narran así, de esta forma. Por favor, pongan atención. Porque él se tenía que sobreponer para seguir adelante. Él no se podía dar el lujo de tener un problema, tirarse a la cama o darse un espacio, llorar o deprimirse, no ir a trabajar. Él continuaba con sus labores, continuaba. La suma de todas esas emociones fueron las que provocaron su depresión. Fui al doctor con un médico cirujano que tenía en ese entonces y le dije que tenía gastritis. Entonces voy al consultorio, me sedan, se salen para dejarme descansar porque no había dormido y en eso dejan las jeringas de y me las vacío y caigo en un paro cardiorrespiratorio. Hay personas que amenazan con suicidarse, pero no pasa de ser una amenaza. En el caso de Dani, Dani lo llevó a cabo. Los cuatro intentos, él los llevó a cabo, porque los llevó a cabo en solitario, solo que no le funcionaron. Fueron intentos fallidos. Imagínense, estas cuatro veces que él intentó quitarse la vida, Dios, de verdad, no. Es muy triste, muy lamentable ver cómo nos están narrando la historia, ¿no? Y volvemos a lo mismo, al origen, a nuestras raíces, a la esencia, a quiénes somos. ¿Por qué nos llega esto? No es lo mismo, les decía, que estamos
viendo que tenemos un familiar enfermo de una enfermedad terminal, de un abuelito que ya tiene 98 años, que ves que es una bendición que haya vivido tantos años, pues va a llegar su final, lo sabemos, pero saber que un amigo, un familiar, una persona querida esté con estos temas de depresión tan fuertes es una locura. Tomaba hasta 14 pastillas y un día le dio el paro cardíaco. 14 pastillas. O sea, ¿por qué hacía todo esto? Diario, obvio, el corazón le iba a fallar en algún momento. Pero como dice la señora, él no era voy a amenazar. No, él dijo, lo voy a hacer. Oigan, una vez y no le pasa. Dos, intenta quitarse la vida. Otra vez, cuatro veces. Y esta vez fue la quinta. Y ya lo encontraron muerto, sin vida. Solo el cadáver ahí, colgado. Dios mío. No, 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 no. De verdad que todo esto es una locura que no podemos creer que pase, pero pasa. No podemos dar crédito que esto esté sucediendo y que cree, es la vida real. Y este hombre, pues con todos los temas que tenía con sus papás, los empleados que no se podían ni acercar, eso sí, tenía un carácter del mil demonios, del mil demonios. Y él además sabía en dónde se quería anunciar, porque no cree que se anunciaba en cualquier programa. Él era de las grandes ligas en televisión y no, y yo recuerdo eso, esa anécdota, porque en ese entonces, cuando estaba en su pleno apogeo de las extensiones, yo tenía un programa de radio y recuerdo perfecto que los vendedores de la radio tenían junta conmigo, cada uno de los conductores de la barra, la programación en la estación, y nos decía, a mí me decían, oye, Angélica, a ti por tu programa de espectáculos en la radio, seguramente Daniel Urquiza va a querer que esté con nosotros y hablar de las extensiones, pues tú hablas de todas las famosas. Pues Daniel Urquiza decía, no, ¿qué radio? No, hombre, yo no, 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 solamente voy a estar en televisión y con las grandes ligas. Pues claro, compraba espacio carísimo en Televisa, el canal de las estrellas, que es el más caro lo compraba. Entonces, todo eso, la verdad, es muy triste. 14 pastillas, tus padres no aceptan tu sexualidad, te automedicaba, se automedicaba, tenía, hacía unas fiestas, pero fiestonononas, ¿eh? Había fiestas que, de verdad, eran como ir a... Me decían, Angélica, es que las fiestas de Daniel Urquiza son como ir a la mansión de Playboy, porque van todas, las mujeres más guapas estaban ahí en la fiesta de Daniel Urquiza. Las mujeres más asediadas por los hombres, él las tenía como sus modelos y él estaba todo el tiempo ahí. Miren, esta es la narrativa en donde habla de las pastillas. Vamos a escuchar lo que dice al respecto. Tantos medicamentos, tanta pastilla, tantas horas sin poder dormir, y él así se la pasaba. Escuchemos. Regresé otra vez con el psiquiatra que tenía. Me acuerdo que tomaba 12 o 14 pastillas por día para quitarme la depresión, hasta que un día caí desmayado en el salón a punto de que me diera un paro cardíaco. Esa fue la tercera vez. Se desmayó, se cayó y lo alcanzó a agarrar otro de mis compañeros que estaba ahí, lo acostamos y todo, y fue, lo empezamos a ver y empezó como a darle como un ataque, como que empezó a sudar, se ponía pálido y como que los ojos se le iban en blanco, o sea, fue algo muy feo y al momento pues le marcamos al doctor. Esos ataques de pánico que me daban eran horribles, o sea, ya quería acabar con eso. Fíjese nada más, ataques de pánico, que por eso no se tomaba una pastilla, dos, o sea, ya eran 12, 14 pastillas, son muchísimo, es muchísimo.
Y él seguía con el tema de la depresión, él seguía con la ansiedad, él seguía sintiéndose triste. No, también otro tema, el de la relación de pareja. No sabemos qué realmente pasó con sus exparejas o con su pareja, que él lo comenta. No me fue nada bien con mis parejas. No me fue nada bien en el amor. Y cuando uno no tiene una autoestima saludable, cuando estás dañado desde niño o niña por algún tema, imagínense, él no fue aceptado por su preferencia sexual desde sus padres, le afectó, seguro la adolescencia, seguro ya la madurez ahora, pues lo estamos viendo que no es un hombre, pues no era, en paz descanse ahora, no era un hombre joven, no era un muchachito de 20, de 30, pero tampoco rebasaba los 50, ¿no? Hay un episodio muy fuerte que ahorita en la redacción de Multimedia 7 me están diciendo que encontraron un fragmento de un video en donde él dice que intentó cortarse las venas, así de fuerte. Y hoy, la verdad, espero que usted me ayude y me ponga un dedito arriba, porque con estos temas tan fuertes, nosotros como medio corremos el riesgo de que no vamos a monetizar, porque estamos hablando de cosas muy fuertes. Entonces, si usted me ayuda en darme un like y compartir el video, con eso nos damos por satisfechos. Nuestra obligación es informar y abordar la mayoría de los temas, y hoy es el caso. Gracias por acompañarnos, y esta es la historia. Pidió que le fuera a dar una terapia de Reiki. Le dije, ¿por qué no vienes? No, porque no me siento muy bien. En realidad estaba pasando por un tema de depresión muy fuerte. Entonces, pues la verdad, ves a Daniel tan jovial que no te imaginas que una persona tan joven, tan sana, tan llena de vida, de proyectos, de trabajo, se pueda sentir así. Y la cuarta vez fue cuando, junto con la alcohol y cortarme las venas, esa fue la cuarta vez que intenté hacerlo. Vivía solo y de repente, de la nada, llegó Georgette. Quedamos de vernos ese día a las 8 de la noche, porque yo tengo trabajo durante toda la mañana y la tarde, pero la verdad me sentía yo muy inquieta. Le marqué, no me contestó, y dije, bueno, no importa. Me dijo que cuando llegara le pidiera a las personas que trabajan con él que me dejaran pasar a su casa. Llegué a las 4 de la tarde y le pregunté a la persona, le dije, oiga, durante la mañana el señor salió, ¿no? Yo en ese momento sentí, sinceramente, en el pecho un nudo, porque me imaginé que me podía encontrar dentro cualquier cosa. Entramos hasta su recámara y ahí un shock para mí, porque me di cuenta que Daniel se había cortado las venas. ¡Wow! ¡Wow! Me quedo muda, sin palabras. Todas estas personas que hoy estamos viendo en este video, que fueron testigos, hay testimonios, fueron las personas que lo auxiliaban una, dos, tres, cuatro veces. En esta ocasión ya no hubo nadie quien pudo auxiliarlo, quien estuvo a su lado. Lo encontraron. Ahorita la nota es de que lo encontraron ya sin vida. Qué triste, la verdad. Es muy lamentable, sí, es muy fuerte esta información. Nosotros aquí en el canal estamos cumpliendo en informar, y lo único que le pido es que me ayude a compartir el video, a darle el dedito arriba, porque pues hoy tocando temas fuertes, seguramente no vamos a monetizar, y todos en Multimedia 7 trabajamos pues para brindarle a usted la información, y la única manera de seguir con nuestro canal es sentir su apoyo, sentir que se sumaron, que se suscriben, que comparten, que me regalan un like, y con eso nos damos por bien servidos el día de hoy, porque definitivamente estos temas son muy fuertes,
muy rudos. Y es también un tema en donde todos hoy, por la pandemia, por COVID, por problemas familiares, podemos pasar por una desgracia tan fuerte como es primero hablar de la depresión. Fíjense nada más, aquí lo más importante para todo el equipo de Multimedia 7 y principalmente para mí es usted el público. Y por eso el día de mañana vamos a transmitir una entrevista con un psicólogo para hablar sobre este tema. Así es que si usted tiene preguntas, si usted quiere saber qué es lo que pasa con nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestra autoestima, qué pasa con las emociones, tenemos que sanar todo y cada uno de las puñaladas que la vida pues nos va dando, ¿no? En el amor, con la familia, en el trabajo, porque son muchas cosas, no nada más es una relación de amor, de pareja, con un exnovio, con una persona que tú hayas tenido un enfrentamiento en el trabajo, con el esposo, con los hijos. Todas esas emociones nos causan problemas. Entonces, yo me comprometo a que el día de mañana tendremos una entrevista con un psicólogo para hablar de este y otros temas. Por favor, déjame sus comentarios, son súper importantes para mí. Suscríbete al canal y vamos a ir informándole a usted temas que nos ayuden, que nos hagan crecer como personas. Esto lo tomo en cuenta y tomo en cuenta sus comentarios, sus mensajes. Les mando un beso. Muchas, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.